canalpuebla.com. Canal Puebla, ¿cómo están? Me encuentro el día de hoy con los chavos de Mentiras, el musical. Bienvenidos allá de aquel lado, Lola Cortés. ¿No sabes qué me gustó lo de los chavos? A mis 43 años te lo agradezco inmensamente. ¿Cómo la ven? Es chava, ¿no? Al cual. Pues estamos aquí los de Mentiras, el musical. Estamos muy contentos porque nos presentamos el 30 de mayo. ¿Di dónde, Efraín Berry? Efraín, bienvenido. Muchas gracias, Pato. El 30 de mayo vamos a estar en el Centro Cultural Universitario a las 6:30, 9:30 con Mentiras, el musical. Tienen que venir, se van a divertir muchísimo, de verdad. Kika, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida a Puebla. El 30 de mayo va a estar esta mujer cantando con una vocerrón. No. ¿Verdad? Además, bueno, este musical es cómico, tiene todos los matices, ¿no? Todos los matices. Yo creo que es una puesta muy completa. Todos los personajes son muy redondos, son muy bonitos. Muchos tocan, obviamente, lo que es el tono de comedia, se ríen muchísimo. Y algunos otros, o sea, yo me voy un poquito por la tragedia, igualmente por la comedia, pero es un personaje muy, muy bonito. Creo que el que es el malo del rollo es aquí, es el señor que nos hace sufrir a todas las viejas que estamos en esta comedia. ¡Qué barba! Digo, en esta comedia, en esta obra de teatro musical. Es padrísimo, 80s, todos cantamos, todos bailamos, todos reímos y todos lloramos. Oye, qué padre que estén, pues obviamente, juntando todas estas canciones de los años 80 que, bueno, pues revolucionaron. Lola, cuéntame un poquito acerca de tu personaje. Mi personaje se llama Yuri, es una abogada y es de estas cuatro mujeres se reúnen, empieza la obra así, en el velorio de este hombre. Entonces se tiene que ver qué relación tiene cada una o qué relación tuvo cada una con este señor que es el difunto. Y soy la mejor amiga de Daniela. Daniela es la esposa del señor, entonces no quiero contarte mucho acerca de lo que sucede. La parte dramática la llevamos de alguna manera equilibrada Daniela y Yuri. Y la parte de comedia la llevan Lupita y Dulce. Vienen Dalila Polanco también y viene Lorena de la Garza. Y este señor es el centro de todas nosotras. Entonces el papel, el mío, es un poquito dramático, pero muy intenso. Unas canciones maravillosas. ¿Tu personaje, Efraín? Mi personaje es Manuel Mijares. Es un chavo que durante la vida conoce a cuatro mujeres de las cuales se enamora y llega un momento en el que está con todas y es insostenible ya para él, evidentemente, tener a cuatro chavos. O sea, mujeriego. Pero a todo. Y yo creo que no agarra más porque ya no puede. Entonces, de verdad, llega un momento en que ya no puede más y busca la forma en que entre ellas se cuenten y se den cuenta de que andan con el mismo tipo. ¡Cállate! Tú, personaje, Kika. ¡Qué barba! Sí. mi personaje. O sea, ya lo contó todo. ¿Eh? No, claro que no. Casi todo, pero bueno. Mira, mi personaje es la sufrida, lloro y río y hago de todo y me peleo con todo mundo. Es un personaje bastante intenso, canta mucho y canta muchísimo, pero está muy padre. Creo que es una historia que a través de los
5 años que he estado con mucho éxito en la Ciudad de México, se sigue llevando a todas estas ciudades para poder, pues obviamente que la conozcan más y más gente, y bueno, pues estoy contentísima. Mira, lo más padre es que realmente el teatro también se está moviendo por toda la República Mexicana, ¿no? Que no nada más estanca en la Ciudad de México, en las ciudades grandes, sino que también ya, pues obviamente se están moviendo a diferentes partes de la República Mexicana. Recuerden, el 30 de mayo hay dos funciones, que es 6:30 y 9:30 de la noche. Mentiras el musical en el Complejo Cultural Universitario. Ya pueden comprar sus boletos y van a ver estas extraordinarias actrices musicales y por supuesto también este extraordinario actor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues Puebla es su casa. Creo que es la tercera vez que viene, ¿no? Sí, con el musical. Sí, ya vamos varias veces. No sé exactamente cuántas, pero sí, ya van varias veces. La mía es mi primera vez. Es su primera vez. Hay que consentirla. Por favor. Hay que tratarla bien. Muchísimas gracias. Pásenla súper chido. Y nos vemos en la siguiente entrevista muy, pero muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Bye. Puebla.com